Gracias por sintonizar el programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología de la Escuela de Historia. El tema que abordaremos es de relevante importancia para el estudio y la enseñanza de la historia en nuestro país. La película que les presentaremos se titula La Conquista de Guatemala y fue producida en 1971 por Alfredo McKinney. Este documento fílmico es representativo del estado de la interpretación histórica hace medio siglo y permite actualizar sobre los avances de las investigaciones históricas sobre la conquista y la colonia en Guatemala, a partir del contexto en que la película fue realizada. Siglo XVI, los habitantes de Guatemala vivían en pueblos aislados, temerosos de ataques de las tribus vecinas. Del apogeo que alcanzaron en la época de los mayas solo quedaban recuerdos. A sus dioses los adoraban en los cerros y lagunas. Sus mercados eran al aire libre y sorprendía la cantidad de productos que llevaban. De la nobleza eran multicolores, adornados con cuentas de jade y plumería, y sus habitaciones eran ranchos pajizos repartidos alrededor del centro ceremonial. En esta época hubo una serie de presagios que anunciaban lo que había de suceder. En el pensamiento de los adivinos, la espiga de fuego que apareció en el cielo, una grulla con las estrellas en los ojos, hombres de dos cabezas, el templo que ardió por sí mismo, parecían presagiar el momento del regreso de Quetzalcóatl y los dioses. Eran dioses, mas cuando vieron su modo de comportarse, su codicia y su furia, cambiaron su manera de pensar. Los extranjeros no eran dioses, sino bárbaros que habían venido a destruir sus ciudades. Dueño absoluto de la ciudad de Tenochtitlán, Hernán Cortés tuvo noticias de unas ciudades hacia el sur que se llamaban Utatlán y Guatemala. Para saber la verdad de esto, despaché a Pedro de Alvarado de esta ciudad a 6 días del mes de diciembre de 1523. Y lleva 160 de a caballo y 300 peones en que son 130 ballesteros y escopeteros. Lleva 4 tiros de artillería con mucha pólvora y munición. Lleva algunas personas principales y con ellos alguna gente, aunque no mucha por ser el camino tan largo. Alvarado pasó revista a su brillante ejército y emprendió la marcha llegando cerca del pueblo de Xetulul o Zapotitlán el 16 de febrero de 1524. La comarca estaba cubierta de espeso bosque de árboles de cacao y zapote que formaban una defensa natural. Más allá se encontraba otro obstáculo, un río de mal paso donde se libró la primera batalla de la conquista de Guatemala. Territorio quiché.
las faldas del volcán Santa María, encontraron el cuerpo de una mujer y un perro sacrificados, lo cual era señal de desafío. Apenas habían los españoles gozado de algún descanso en los llanos de Palahunoj, cuando llegó a sus oídos el rumor del ejército de Tecumumán. Alvarado dio rápidamente la orden de combate, lanzando la caballería, rompió las líneas enemigas, causando en ellas tremenda destrucción. Durante la lucha, que duró varias horas, murieron millares de guerreros indígenas, entre ellos su propio jefe Tecumumán. Los españoles fueron enseguida a apostarse una legua más lejos, a un lugar donde había una fuente. Los quichés se presentaron con otro ejército numeroso. Tantos fueron los muertos entre los quichés que se tiñeron de sangre las aguas del río que desde entonces se llama Xequijel. Varios días estuvieron en Quetzaltenango curando sus heridas y corriendo a la tierra. El 24 de febrero, un nuevo ejército formado por 12.000 hombres de Quetzaltenango y gran número de guerreros de los demás pueblos comarcanos asomó por las llanuras de Urbín. Como siempre, la caballería se lanzó contra los indios persiguiéndolos por espacio de 2 leguas y media, obligándolos a buscar refugio en una sierra rasa donde prendieron a los fugitivos. Buscando otros medios de defensa, los reyes quichés invitaron a Alvarado a trasladarse a Utatlán. El aspecto de Utatlán era de una verdadera fortaleza y además observó Alvarado que alrededor de la ciudad había mucha gente de guerra a la expectativa de una señal para caer sobre ellos. Y como conocí de ellos tener tan mala voluntad al servicio de su majestad, yo los quemé a los señores y mandé quemar la ciudad, porque es tan peligrosa y fuerte que más parece casa de ladrones que no de pobladores. Ejército de Alvarado en Ixinché con toda clase de atenciones. Una vez alojados en ella, concertaron una alianza ofensiva hispano-cachiquel para combatir al señorío de los utuiles del lago de Atitlán. Y sin combate, logró penetrar al peñol fortaleza que en el lago tenía, fortaleza que nunca había podido ser dominada por señorío. Rindiéronse los utuiles y fueron desde entonces fieles aliados a los españoles. De vuelta en Ixinché, Alvarado organizó un ejército de 6.000 hombres y partió para el sur el 6 de mayo. Al llegar a Escuintla, llovía torrencialmente. Los habitantes estaban descuidados, encerrados en sus casas. La sorpresa fue completa y no les permitió juntarse. Pelearon aisladamente, hiriendo a algunos españoles
y a muchos de los indios auxiliares, y al amparo del agua y de la arboleda, huyeron a los montes. Alvarado incendió el pueblo. El ejército español permaneció 8 días en Iscuintepec y de allí salió con dirección al oriente, pasando por las poblaciones de Tacuilapa y Tacisco, cuyos habitantes le recibieron pacíficamente. Pero al darse cuenta de quiénes eran sus invasores, abandonaron el lugar. En Nacén de Yan y Pasaco, encontró cortados los caminos y perros sacrificados. Se libraron combates donde fueron derrotados los nativos y de allí continuó su marcha a Cuscatlán. Día 23 de julio de 1524 regresó Alvarado de Cuscatlán, que había conquistado en solo 40 días. 2 días después, fundó la villa de Santiago de los Caballeros de Guatemala en Iximché. Y para mejor conquistar y pacificar esta tierra tan grande y tan recia de gente, hice y edifiqué en nombre de su majestad una ciudad de españoles, que se dice la ciudad del señor Santiago, porque desde aquí está el riñón de toda la tierra y hay más y mejor aparejo para la dicha conquista y pacificación y para poblarlo de adelante. Donatiu dijo a los jefes: si no me traéis el oro que hay en vuestras poblaciones, yo os quemaré vivos y os ahorcaré. Los jefes reunieron todo el metal, el de los padres e hijos del rey, y todo lo que los jefes pudieron conseguir del pueblo. Entonces se apareció un sacerdote de Caxtoc y dijo: yo soy el rayo, yo destruiré a los castellanos, los destruiré por el fuego. Cuando yo redoble el tambor, que salgan los jefes y se vayan a la otra orilla del río. El 6 de agosto abandonaron la ciudad de Iximché y se refugiaron en las montañas de Jolombalán. Desde aquel día los castellanos fueron odiados por los cachiqueles. Estos hacían trincheras, abrían trampas para que se mataran los caballos, y muchos castellanos fueron muertos en la guerra que fue sostenida por sus hombres. Los quichés y sutuiles fueron destruidos y todas sus aldeas arruinadas. Alvarado se trasladó a Olintepeque, donde recibió refuerzos de México para combatir la rebelión. A principios de 1525, se organizó una expedición contra Misco Viejo, al mando de don Pedro de Alvarado y su hermano Gonzalo. Después de encarnizadas batallas, fueron derrotados los indios e incendiada la ciudad. En Saculeu, Caibil Balam había alistado un poderoso ejército que sucumbió a los españoles después de un largo y penoso asedio a fines del mismo año. A todo esto, Hernán Cortés, para castigar a Cristóbal de Olid en Honduras por haber desertado de su lado, dispuso una expedición con 250 españoles y 3.000 indios auxiliares, que salió de México el 12 de octubre de 1524. En el pueblo de Acalá, Cuauhtémoc, el rey de Tacuba,
y otros jefes indígenas intentaron un levantamiento contra Cortés, pero cuando él lo supo, los mandó a ahorcar. Los mayas de Tayasal recibieron amigablemente a los españoles. Cortés les dejó un caballo enfermo que fue tratado como un dios, y al morir este, se le hizo una talla en piedra a la que siguieron adorando. El ejército continuó su marcha por las selvas del Petén y después de muchas penalidades, llegaron al río Dulce que remontaron hasta el lago de Izabal. Después de algunas batallas, llegaron a Nito, donde Cortés se enteró del asesinato de Olid y se embarcó en Trujillo para México. Entre los soldados que traía Cortés y que volvieron a México a pie, se encontraba Bernal Díaz del Castillo, que desde entonces se radicó en Guatemala y escribió su historia de la conquista de México y Guatemala. En agosto de 1526, Alvarado se embarcó a España para responder a los cargos que se le habían hecho de crueldad y deshonestidad y que pudo desvanecer con facilidad. En la ciudad de Burgos, el emperador Carlos V le concedió el título de adelantado, gobernador y capitán general de Guatemala. Por su parte, don Jorge de Alvarado reunió a los españoles en el centro del territorio y fundó con ellos, el 22 de noviembre de 1527, la nueva ciudad de Santiago, en el Valle de Almolonga, al pie del Volcán de Agua. Asentá, escribano, que yo, por virtud de los poderes que tengo de los gobernadores de su majestad, asiento y pueblo en este sitio la ciudad de Santiago. Don Pedro se preocupó por la construcción de la capital. Quiso levantar en ella imponentes edificios, un palacio, templos y casas. En 1530 llegó a Guatemala el licenciado Francisco Marroquín, quien es designado el primer obispo en 1534 y se hizo grandes demostraciones de júbilo en su favor. En 1532, doña Juana le confiere a Guatemala su escudo de armas. A 16 leguas de la capital, encontró Alvarado la barra de Iztapa, que reunía todas las condiciones para construir la flota con que le había prometido a su majestad explorar el Mar del Sur. Se embarcó en 8 naves, pero no a las islas de la especería, sino para el Perú, de cuyas riquezas había llegado la fama a Guatemala. En su trágica marcha por las selvas y picos nevados de los Andes ecuatorianos, muchos hombres, especialmente los nativos de Guatemala, perecieron. Por eso, cuando Alvarado se encontró al ejército de Almagro, estaban en tan grande desventaja que tuvo que entregar su ejército y armada a cambio de 100.000 pesos oro
que no alcanzaban ni para cubrir los gastos de la expedición. En 1537, los frailes dominicos Bartolomé de las Casas, Pedro de Angulo y Luis Cáncer llevan a cabo la conquista pacífica de la región de Tezulutlán, o País de la Guerra, cambiándole el nombre a Verapaz, después de bautizar a los caciques de Zacapulas, Cubán y Rabinal. En 1537 se embarca nuevamente a España. En la Catedral de Burgos contrae nupcias con doña Beatriz de la Cueva. En 1539 regresa Alvarado de su segundo viaje a España, acompañado de su esposa, doña Beatriz de la Cueva. La ciudad de Santiago los recibió con lucidos festejos y diversiones que duraron muchos días. Alvarado trató con más empeño que nunca de realizar su viaje a las Islas de la Especería. Para esto construyó otra armada, la mayor que se había hecho en el Nuevo Mundo, compuesta de 14 navíos de alto bordo. Salió de Iztapa en septiembre de 1540 y ancló en el puerto de la Purificación en Jalisco. Vióse con el virrey de México y, estando ya para partir, recibió carta de Cristóbal de Oñate en que le suplicaba lo socorriese. En una retirada que hicieron los españoles, un caballo que iba adelante de Alvarado cayó y, rodando, lo atropelló y estropeó, de tal suerte que, malherido, fue trasladado a Guadalajara, donde después de hacer su testamento murió el 4 de julio de 1541. El 29 de agosto, por carta del virrey de México, se supo en Guatemala de la muerte de don Pedro de Alvarado. Doña Beatriz hizo tan grande sentimiento por la muerte de su marido que vino a desatinar. Enlutó toda la casa, tiñó las paredes de negro dentro y fuera. Después de 9 días de rigurosa reclusión, doña Beatriz resolvió hacerse cargo del gobierno de la colonia. La noche del 10 de septiembre, mientras el volcán de fuego lanzaba rayos y exhalaciones y retumbaba la tierra, descendió del volcán de agua una fuerte torrentada. Amanecer de ese tristísimo día, los sobrevivientes pudieron contemplar con horror la magnitud del desastre, pues la ciudad estaba completamente anegada y destruida. El obispo marroquín y el licenciado de la Cueva, ayudados por algunos vecinos, buscaron los cadáveres de doña Beatriz y de sus damas.
y al encontrarlos, los trasladaron a la iglesia catedral donde recibieron cristiana sepultura. Sobre la falda del volcán queda en ruinas, abandonada para siempre, la ciudad de Jorge de Alvarado. El 10 de marzo de 1543 marca el fin de la primitiva Santiago y la fundación de la nueva en el Valle de Panchoy. Tal es la fecha en que se trasladaron las autoridades municipales y celebraron su primer cabildo en la nueva fundación. El gobierno eclesiástico hizo su traslación el jueves de Corpus, habiendo llevado el obispo marroquín en procesión de Ciudad Vieja a la catedral que se construía al Santísimo Sacramento. En 1581, el volcán de fuego entró en actividad lanzando grandes columnas de humo y cenizas. Los habitantes de la capital creyeron que había llegado el fin del mundo. El ayuntamiento decidió tomar a San Sebastián como santo tutelar contra los terremotos y erupciones. El presidente Pedro Mayén de la Rueda se dedicó a embellecer la capital construyendo grandes palacios que rivalizaban con los de México y Lima. Se terminó el puente de los esclavos en la ruta para El Salvador. En ese entonces las incursiones de los piratas eran frecuentes y como no se limitaban solo a saquear e incendiar los puertos, sino pretendían ocupar el territorio, se procedió a la defensa de estos, construyendo castillos entre los cuales, por su situación estratégica, para la protección del lago de Izabal, ocupó un lugar preponderante el de San Felipe de Lara. El hermano Pedro de Betancourt fundó un hospital de convalecientes, saliendo por las noches tocando una campanilla y recitando la copla: acordaos, hermanos, que un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos. A mediados del siglo XVII, los ingleses se apoderaron de las costas de Belice, donde establecieron cortes de madera y palos de tinte, pero reconociendo la soberanía española de estos territorios. Al cabo de un siglo, el 31 de enero de 1676, se logró la Real Cédula de Fundación de la Universidad de San Carlos en honor a Carlos II, y 10 años más tarde fue elevada a categoría de pontificio. Los estudios se hacían en latín y además se enseñaban lenguas indígenas. Don Martín de Ursúa, con su ejército, salió de Campeche en 1697 con dirección a la laguna de Petén Itzá. En la ciudad maya de Tayasal, los itzáes, aterrorizados por el estrépito de las armas de fuego, emprendieron la fuga. Los españoles destruyeron la ciudad, incluyendo el ídolo del caballo que Cortés les dejara a su paso.
principales de la conquista era convertir a los indios al cristianismo, estos adoptaron superficialmente los ritos cristianos, pero en el fondo adaptaban sus cultos paganos, similares en muchos aspectos, como es el caso de las procesiones, alfombras de flores, música e incienso. Fiestas se celebraban en ocasiones como el aniversario de la fundación de Guatemala, recepción de capitanes generales o arzobispos, inauguraciones de nuevas instituciones, Semana Santa y Corpus. Salió del volcán de fuego tan grande ímpetu de fuego que, bajando por las laderas del monte a la madera de un velocísimo río, volvía en cenizas los altísimos y poderosos árboles. De acuerdo con la costumbre, salieron procesiones que recorrieron las calles de la ciudad. La gente oraba y pedía a Dios que cesaran los movimientos sísmicos. Y pueblos comarcanos, quedando tan dañados sus edificios que parecía imposible su reparación. En tan lamentables circunstancias, el presidente Rodríguez desplegó gran actividad en socorro de las víctimas. No así el obispo Álvarez de la Vega, que deseaba se trasladara la ciudad a otro lugar. En 1773, la capital era una de las más florecientes ciudades de América Española. Situada en un valle de panoramas bellísimos, contenía edificios y templos suntuosos, hermosas plazas, calles tiradas a cordel y una población de más o menos 60.000 habitantes. Virgen. Thank you.
primer panelista invitado es José Cal Montoya, quien realizó su doctorado en Historia y Estudios Humanísticos en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y su postdoctorado en Historia Moderna en la Universidad de Valladolid. Su línea de investigación se ha centrado en la historia política de Guatemala en el siglo XIX y en el desarrollo historiográfico e historia intelectual de los siglos XIX y XX. Ha sido profesor invitado y profesor visitante en diversas universidades de Centroamérica, México y España. Actualmente es catedrático del curso de Historiografía de Guatemala en la Escuela de Historia y coordinador del Programa de Cultura en la Dirección General de Investigación DIGI de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nuestro siguiente panelista es Enrique Gordillo Castillo, quien es licenciado en Historia por nuestra Casa de Estudios y maestro y doctor en Historia por la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Es autor de diversos artículos y libros sobre temáticas históricas relacionadas con la etnicidad y la identidad nacional. Ha sido investigador en diversas instituciones como el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, CIRMA, y el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, CEUR. Actualmente es profesor investigador en el Departamento de Investigación de la Dirección General de Docencia de la Universidad de San Carlos. El panel integrado por estos dos profesionales será moderado por el historiador Edgar Varillas. Alfredo McKinney es un cineasta que comenzó muy jovencito a realizar películas en una cámara de 8 milímetros con sus compañeros de estudios. Cuando adquirió una cámara de 16 milímetros, fue desarrollando más su técnica fílmica. Y son muy conocidas las producciones de Alfredo McKinney respecto a las erupciones del volcán de Pacaya, algo en lo cual es especialista. Pero luego también comenzó a registrar en filmes las tradiciones populares de Guatemala. Y después se impuso un reto muy grande, hacer documentales sobre la historia de Guatemala. La primera trató sobre la creación del mundo y el Popol Vuh, y esta película que hemos visto ahora sobre la conquista, y él mismo nos explica. Este lo considero el verdadero reto que me impuse. ¿Cómo hacer una película así sin artistas? Pues revisando las películas que tenía, se me ocurrió que muchas escenas podrían aprovecharse para representar lo que se me ocurría enseñar. Y así, poco a poco, fue saliendo lo que quería. Por ejemplo, para representar las batallas entre los quichés y los españoles, usé las escenas de las peleas entre los centuriones romanos y los judíos del Viernes Santo en Sunil. Don Pedro de Alvarado muriéndose fue una máscara del baile de la conquista. El ejército español eran soldados desfilando el 30 de junio, pero desenfocados para imaginar estar en otra época. Las primeras veces que enseñé la película no tuve el éxito que había imaginado, pero posteriormente he tenido muy buenas opiniones sobre ella. Originalmente había pensado en llevarla hasta mediados del siglo XX, pero la terminé con los terremotos de 1773 y el traslado de Guatemala al Valle de la Ermita. Para conversar acerca de la película y de los acontecimientos históricos, tenemos a dos invitados de lujo, el doctor José Cal y el doctor Enrique Gordillo. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Gracias. A la distancia, ¿cómo les parece la película de Alfredo McKinney? Bueno, a mí me parece que es una obra extraordinaria. Por supuesto, a la distancia, nosotros vemos, estamos en una época en donde los recursos para hacer producciones audiovisuales son de mucha mayor calidad, pero si nos ubicamos en el tiempo en el que él se lanzó a hacer este proyecto, la verdad es que es una obra muy, muy, muy especial. Yo tengo muchísimo respeto por las personas que logran hacer cualquier proyecto de este tipo en un país tan complicado como el nuestro, ¿verdad? Y en el caso de él, fascinante, porque tiene muchas partes creativas, ¿verdad? El doctor McKinney, una de las facetas más fascinantes de él es la de las maquetas. Bueno. Entonces la película me fascinó esas partes en donde utiliza sus maquetas, incluso las destruye
para construir la película. Y entonces, es una parte muy, muy interesante, ¿verdad? Yeah. Y también la parte ya del contenido. Pues sí, a la distancia nosotros vemos que la investigación histórica ha avanzado, se sabe más de las cosas, pero para ese momento la verdad es que estaba bastante, bastante actualizado. La primera parte hace referencia a la historia de México, lo que se sabía en esa época de la historia de México, los mitos, el mito de Quetzalcóatl y el mito de las premoniciones que se tenían sobre cosas de invasiones que iban a ocurrir. Y luego ya la parte de lo que de las fuentes que estaban disponibles en su época. La mayoría fuentes desde la visión española de la conquista, que era lo que se sabía en esa época, ¿verdad? Me gustó mucho la parte de cómo incorpora las catástrofes, en lo que él es un experto, obviamente, ¿verdad? Las imágenes sobre las erupciones del volcán, el registro que lleva de en qué fecha se dieron esas erupciones, hasta llegar a la última parte, que es la del terremoto. Pero me parece una obra interesante. Hay que situarse en la época. Sería injusto que nosotros desde el siglo XXI, con todos los recursos que tenemos, nos pusiéramos a criticar severamente la calidad de una producción hecha con los recursos que él tenía en esa época, ¿verdad? Me parece una obra extraordinaria. Doctor José Cal, en ese momento todavía no existía la Escuela de Historia. Los estudios de historiadores profesionales estaban en la Facultad de Humanidades. Es correcto. ¿Cómo ve usted la película en ese contexto? Bueno, en primer lugar, creo que es un esfuerzo de divulgación histórica muy importante, ¿verdad? Porque busca que esa película llegue a un público general, a un público amplio, sin perder rigor en la investigación. Entonces eso me parece a mí muy interesante, porque como muy bien señaló Enrique, él hace acopio de la bibliografía que en ese momento había sobre el tema, y es bastante notorio en el documental. Y en el caso de la profesionalización de los estudios en historia, es en ese periodo donde se va a empezar a hacer una indagación más crítica de los acontecimientos no relacionados con la conquista, pero con otro punto muy importante que ahora está muy desarrollado, pero que en ese momento se empezó a trabajar, que fueron las crónicas indígenas, para cambiar la perspectiva de lo que muy bien Enrique mencionó, que estaba la narración sobre la conquista basada solamente en la perspectiva española. Y aquí empezaba a emerger también esa perspectiva indígena, esa perspectiva menos conocida, en otro lenguaje, esa perspectiva subalterna, ¿verdad? Entonces empieza a emerger también, y hay toda una revisión también en ese momento de los movimientos de la rebelión indígena en contra del dominio español, ¿verdad? José Daniel Contreras publica su tesis sobre ese tema, había publicado La Patria del Criollo. Entonces hay un movimiento de revisión muy importante que después dio lugar a una gran maduración de la historiografía colonial, que es un estado del que goza actualmente, ¿verdad?, de gran avance. Aunque sin duda la película es anterior a la lectura de La Patria del Criollo. Por supuesto, ¿no? Sí. Sí. Es la escuela que venía de humanidades, pero como mencionan, ¿no?, Daniel Contreras ya había incursionado en esto, y luego discípulos de ellos como Francis Polo, Horacio Cabezas, ¿no? Sí. Porque una parte él, por ejemplo, incorpora los avances que habían hecho los antropólogos, y se ve, ¿verdad? Muchas de las imágenes son de escenas de danzas que todavía se podían ver en esa época, y que él fue una de las personas que registró. Y otro tipo de recursos que extraordinarios, porque no era fácil conseguir esas imágenes en esa época, ¿verdad? Ahora son muy fáciles, es por eso yo quiero remarcar eso, de que para nosotros es muy fácil meternos ahora a la internet y hacer una búsqueda y encontrar imágenes del códice este tlaxcalteca, sí, por supuesto, que es la primera parte, las imágenes que él tiene en esa primera parte. Pero en su época haber sido dificilísimo conseguir esos materiales. Después vino la segunda
la gran oleada, yo diría que el parteaguas en la historiografía guatemalteca, que es el aparecimiento de La Patria del Criollo. La Patria del Criollo y también la obra de Jean-Luc Herbert y Guzmán Buckler, ¿no? Sí. Guatemala, una interpretación histórico-social. Exactamente, sí. Pero nunca había estado la historia tan en el centro del debate nacional como cuando aparecieron esas obras, que es ya en la década de los 70s. Pero también, por ejemplo, cosas que no se discuten tanto, que es Severo Martínez se fue al exilio en el 54, y en su exilio en México, él tuvo acceso a los mejores historiadores mexicanos. Entonces, él conoció los grandes clásicos de la historia colonial mexicana, ¿verdad? A Silvio Zavala y a Wenceslao Roces y un montón de personajes. Él fue alumno de ellos. Entonces, cuando Severo Martínez regresó, le dio un enfoque al estudio del periodo colonial, pero ya con grandes temas incorporados, ¿verdad? Las instituciones coloniales, la encomienda y el repartimiento, las fases de la conquista que desarrolla muy bien, ¿verdad? La fase militar, la fase económica, la fase espiritual. Pero en la época en la que el doctor McKenney hizo esto, eso no se discutía aquí. Esos temas no estaban todavía incorporados. Sí, y de hecho hay un diálogo con trabajos hasta hoy considerados clásicos, ¿verdad? Como el libro de Pedro Alvarado, del que es autor don Adrián Resinos, ¿no? Uh-huh. O sea, hay en la narrativa del doctor McKenney un gran apego a este libro, y que es un libro todavía utilizado en las investigaciones más recientes como una guía biográfica de lo que es Pedro Alvarado, a pesar de que ahora tenemos estudios como los del profesor José María Vallejo y otros académicos, ¿no?, sobre su vida y su persona. Entonces, es muy interesante cómo todos estos esfuerzos pues sentaron las bases para poner, como bien dijo Enrique, la historia en el centro, ¿verdad? Y que realmente Guatemala ha sido un país con una gran tradición historiográfica, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces nosotros no hemos hecho una justa valoración de esta realidad, ¿verdad? De nuestro desarrollo intelectual como sociedad, como nación. Y que no tenemos, digamos, materiales como el del doctor McKenney sobre historia de Guatemala, menos sobre la época prehispánica y sobre la época colonial, ¿no?, y la conquista. Es decir, los materiales son prácticamente inexistentes, de tal manera que es un precursor en ese sentido, y como que da una guía didáctica de la historia de Guatemala, ¿no? Sí. Sí, es una narración amena, a mí me pareció muy, muy, muy amena, con algunas partes en las que apenas se ha empezado a explorar. Por ejemplo, la parte esta de la construcción de los barcos en el puerto de Iztapa, que hasta ahora, que es el libro de Wendy Kramer, sobre Juan Rodríguez Cabrillo, que fue el descubridor de California y que fue un vecino de la ciudad de Guatemala. Y este personaje era un experto constructor de barcos. Y Pedro de Alvarado se lo llevó y él dirigió la construcción de esos 14 barcos, sí. 8 fueron los primeros con los que se fueron al Ecuador. Esa parte sigue siendo una parte muy poco tocada en la historia de Guatemala. Pedro de Alvarado embarcó a una gran cantidad de cachiqueles y se los llevó al Ecuador, y luego allá fue un fracaso total. Lo que se sabe es que la mayoría murieron, los pocos sobrevivientes se quedaron allá. Entre otras cosas, Juan Rodríguez Cabrillo era criador de caballos y él fue el que llevó los primeros caballos al Ecuador y al Perú. Entonces hay un montón de cosas. Luego él siguió las otras expediciones y al final pues murió en una de estas aventuras yendo hacia el norte. Pero son temas aún abiertos, y fascinante que desde esa época él ya tenía interés por entrar a estos temas, ¿verdad? Hemos estado acercándonos un poco hacia los temas de la investigación histórica actual.
Pero yo quisiera preguntarle al doctor Cal, que es un especialista en historiografía, ¿cuál es la diferencia entre la historiografía y la historia? Pues yo creo de que la historia tiene dos dimensiones, ¿no? Es acontecer, son los hechos, ¿no?, que vivimos, y es también investigación sobre esos hechos. Uh-huh. Pero en el caso de la historiografía es reflexionar sobre las obras históricas y sus autores. Entonces nos interesa saber por qué esas obras históricas fueron escritas, con qué objetivos, quiénes las escribieron, quiénes fueron esas personas respecto a su entorno que las escribieron, y sobre todo, lo más importante, cuál es la valoración actual que tenemos de esas obras para comprender el pasado, ¿verdad? Lo cual tiene que ver mucho con una reflexión, digamos, contextual, ¿verdad? Es un poco lo que dice Edward Palmer Thompson sobre la historia, ¿verdad? Uh-huh. Que la historia es la ciencia inquieta del contexto, ¿verdad? Y la historiografía toma mucho de esa parte, ¿no? Bueno, el lunes pasado tuvimos la oportunidad de tener en Radio Universidad al doctor Enrique Gordillo, y apareció con una gran cantidad de libros ahí, y el conductor del programa, Bayardo Mejía, estaba emocionadísimo ahí, ¿no?, y participó muchísimo en la plática. De tal manera que cuando regresemos, vamos a meternos un poquito más en esa investigación histórica actual, para, digamos, ponernos al día en esa historiografía, en esos textos que se han estado publicando actualmente. Estamos hablando sobre la conquista, basándonos en la película de Alfredo McKinney sobre el tema. Ya volvemos. Conversamos acerca de la película de Alfredo McKinney, la documental sobre la conquista y un poco sobre la colonia en Guatemala. Y estamos con dos especialistas. Ellos han seguido muy de cerca el desarrollo de la investigación histórica desde que se filmó la película hasta la actualidad. Pero ¿podrían comentarnos acerca de esas investigaciones que se han estado realizando actualmente? ¿Cuáles son las publicaciones de las que podemos disponer? Bueno, hay, yo diría que dos grandes obras que están renovando completamente los estudios históricos sobre el periodo colonial y sobre la conquista particularmente. El primero sería el libro de Florine Hassenberg, que es una historiadora holandesa que escribió un libro que se llama Los conquistadores conquistados, y es sobre el lienzo de Cuauhtecolan, que es un documento visual, pictórico, que se encuentra en Puebla, y durante mucho tiempo pues estuvo ahí y nadie le puso atención. Todo el mundo asumía que era de alguna narración de algo que había ocurrido en México, hasta que ella descubrió que se trataba sobre Guatemala y que en realidad es un documento pictórico que narra la conquista de Guatemala desde el punto de vista de uno de los grupos indígenas del centro de México, de un lugar que se llama Cuauhtecolan, que participaron aliados con los españoles en la invasión a Guatemala. Y fue un revuelo tremendo, ¿verdad? Porque resulta que el principal actor de esta invasión no era Pedro de Alvarado, sino su hermano Jorge. Y luego todo el recorrido, los lugares por donde iban pasando, y entonces despertó una nueva oleada de investigación. Y yo creo que es el libro que continuó, que es Laura Matthews, que por cierto es una publicación que es coeditada por el CEUR también, el Centro de Estudios Urbanos, CIRMA, y otras instituciones, en donde ella ya profundizó en la participación de estos grupos originarios del centro de México que se aliaron con los españoles y que participaron en la conquista. Entonces renovó completamente el tema, porque resulta que no fueron solo los españoles, sino ella le llama la invasión nahua española,
¿verdad? Y por ejemplo, en la película del Dr. McKenney se menciona, pero es la versión contada por un español. Y en la versión contada por un español dice, sí, eran 300, dice, ¿cuántos? 300 de a caballo y que iban tantos ballesteros y escopeteros. Y algunos auxiliares. Claro. Esos algunos auxiliares en realidad eran varios miles. ¿Verdad? Ahora se sabe que eran miles los que invadieron Guatemala y que participaron en la conquista, se asentaron, se quedaron a vivir en Guatemala, en algunos lugares que ya se ha identificado como Ciudad Vieja y otros lugares en donde se asentaron estos grupos descendientes de conquistadores del centro de México. Y entonces esto está cambiando totalmente la interpretación histórica sobre la conquista de Guatemala. Es notabilísimo, ¿verdad? Dos obras muy, muy importantes. Y luego diría yo que el otro gran hito es el aparecimiento y tratamiento editorial del segundo libro de Cabildos. ¿Verdad? Que es también una obra excepcional que estuvo perdida durante muchísimo tiempo. El libro segundo y tercero de Cabildos de la ciudad de Guatemala estuvo perdida por décadas hasta que de casualidad lo encontró un académico en la Sociedad Hispánica de Nueva York. Y entonces ahí apareció esta obra, permitieron que se sacara una copia, que se paleografiara y se hiciera la edición. Y también una parte desconocida de la historia de Guatemala. Y resulta que la conquista no fue de los 40 días que menciona la película, sino la, en realidad la conquista, la parte militar duró décadas. Todavía en los años 40 del siglo XVI seguían los enfrentamientos. Ahora hay mucha más producción historiográfica en ese sentido, ¿no? Y hay muchos autores, investigadores extranjeros. Sí, en realidad en todo este ciclo de producción sobre la temática de la conquista, pues sí han predominado colegas extranjeros, pero que no son de nueva aparición en el medio historiográfico, sino que son colegas que ya tienen décadas estudiando estos temas, y creo que ellos en su propia trayectoria académica han arribado a un periodo de madurez que les ha permitido realizar estos aportes. Un buen ejemplo de esto es la publicación del libro en inglés Strange Land and Strange People, ¿no? Donde están la colega Wendy Kramer, el colega George Lovell y el colega Christopher Lutz, que ellos después tradujeron los primeros tres capítulos de este libro y publicaron Atemorizar la Tierra, ¿no? Por F&G Editores, que es realmente, como muy bien dice Enrique, una serie de hallazgos completamente nuevos y una visión completamente nueva de la conquista, que ahora incluso ellos hicieron una nueva edición donde cumplimentan las informaciones que están en el segundo libro de Cabildo. Por ejemplo, ¿verdad? La idea de un Pedro de Alvarado que estaba siempre combatiendo y conquistando, no, en el caso de Santiago de Almolonga fue un gobernador ausente, que nunca estuvo ahí, y donde su hermano ejerció el poder. Otro aspecto muy interesante era la importancia que tenía este grupo tlaxcalteca, al que se ha referido muy bien Enrique, en el cuidado de la fuente de la ciudad. Ellos cuidaban esa fuente y llegó a haber un gran conflicto por el cuidado de esa fuente, porque ellos estaban establecidos ahí y otra parte de la población quiso sacarlos de ese sector para que la fuente quedara libre para todos. El pregonero de Santiago de Almolonga era afrodescendiente, ¿verdad? Ese fue un descubrimiento increíble, ¿no?, del segundo libro de Cabildo. Y en el caso de Atemorizar la Tierra encontramos una serie de datos muy importantes, sobre todo me gustan los adjetivos que usa George Lovell para hablar de la conquista de Guatemala. Una conquista brutal, una conquista prolongada y una conquista compleja. Porque el segundo libro de Cabildo también muestra que esa rebelión caxiquel, que incluso en la narración del Dr. McKenney y anteriormente se creía meramente episódica, duró varios años. Y de hecho la ausencia de Alvarado obedecía a que él estaba conteniendo esa rebelión caxiquel, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante porque a veces también se ve solo como un mero hecho la fundación de Ixinché. No, eso encendió la llama. De esa rebelión. Establecer una ciudad de españoles
con los que habían sido aliados militares, ¿no? Y después se da toda esa gran rebelión, la ejecución y además de sus líderes. Exigirle tributo, ¿no? Y exigirles tributo. Sí. Entonces esto rompe un poco esa visión lineal que ha habido en la narración de la conquista y mostrar la conquista como ese proceso complejo, brutal, ¿verdad? Y prolongado. O sea, no fue una cuestión de unos años donde se impone el poder español, no. Tuvieron que luchar contra una rebelión constante y que tuvo distintas intensidades en distintos periodos. Entonces yo creo de que eso es mayoritariamente el gran aporte que han tenido todas estas obras, darnos una visión más compleja de la conquista. Yo siempre digo que los historiadores hacemos más complicado todo, pero la historia se trata de eso, ¿verdad? De ver estos procesos en toda su complejidad, y la conquista obviamente es uno de ellos. ¿Y autores de guatemaltecos, investigadores de guatemaltecos? Castellanos Cambranes, que por ejemplo a mí me sorprendió que el doctor McKenney incluya la conquista de los Itzaes, porque efectivamente esa parte se quedó aislada. Pasó, también lo dice él muy bien, cuando pasa Cortés rumbo a Honduras para ir a castigar a Cristóbal de Olid, pero después se quedó eso sin tener el control español hasta el siglo XVII, en el siglo XVII, y entonces Julio Castellanos Cambranes ha sido su tema. Estamos esperando ver la obra, que estoy seguro yo que va a ser también de una importancia muy grande. Otros aportes por guatemaltecos, yo diría el trabajo del colega José Chaclán, sí, ¿verdad? Que él descubrió, él es un investigador de archivo muy dedicado, y él descubrió documentos que hablaban de los caciques, encontró documentos que hablaban de personas que habían tenido incluso escudos de armas, y entonces tiene un par de publicaciones muy interesantes sobre ese tema. Ahora se abre el debate otra vez de rastrear la genealogía para ver por qué tenían privilegios. Y una de las hipótesis de Laura Matthews es que habían sido conquistadores de este grupo que se alió con Pedro de Alvarado o con los españoles para invadir Guatemala. Pero son los aportes que están surgiendo, ¿verdad? Ya. Ahora, en Atemorizar la Tierra, los autores se refieren bastante al trabajo de Jorge Luján y de Horacio Cabeza. Sí, sí, es correcto. Sí, lo que pasa es que hay que entender de que en un primer periodo, ¿verdad? Jorge se dedicó ampliamente al estudio de este tema, ¿verdad? Y eso venía por el diálogo. Él es coautor del libro. Y entonces esto es fruto de un diálogo que venía desde hace antes, donde se inicia una corriente de revisión, creo yo, sobre el tema de la conquista en este momento. Y Jorge pues tiene varios trabajos. Y quiero mencionar otro, ¿verdad? Que él hace una, digamos, una nueva edición crítica al Memorial de Sololá, en un formato muy sencillo, pero con nuevos aportes de lo que se conoce. Y hay un gran aporte que hemos dejado de fuera, que es todo el gran trabajo de recopilación, edición y comentario crítico que ha hecho la Universidad Mesoamericana con las crónicas indígenas, publicado en 2 volúmenes. Eso es un gran aporte, porque ahora tenemos ese esfuerzo inicial de Adrián Recino sistematizado en 2 volúmenes, pero ya dentro del formato de una edición crítica, ¿verdad? O el caso, por ejemplo, de obras literarias como la versión del Popol Vuh que hizo el doctor Sam Colov, ¿verdad? También creo que son aportes que ayudan a ver desde una perspectiva mucho más amplia, y la cosmovisión del lugar de los indígenas en ese proceso, cómo se dio, y ya no solo desde esa perspectiva española. Creo que había un cambio de lugar reflexivo en la comprensión de la conquista, ¿verdad? Hay otras perspectivas y otras visiones, y sobre todo sacar a la luz a otros actores a partir de la documentación, ¿verdad? Que eso creo que es el aporte de todos los colegas que hemos mencionado. Y hay también un cambio en la utilización de las fuentes iconográficas, ¿no? Que antes prácticamente no existía. Exactamente. Sí. Y en cambio ahora, por ejemplo, ese atlas histórico de Jorge Luján y la Universidad del Valle, pues también nos da otra perspectiva. Es decir, ya se están utilizando diversidad de fuentes que antes no se utilizaban. Sí, el mismo lienzo, por ejemplo, Huequecholán, ahora ustedes van a encontrar recursos a este lienzo para ilustrar
muchas de estas escenas o portafolios de imágenes, ¿no? Del centro de México, que es el caso de Atemorizar la Tierra, pero ahora tenemos mucho más recursos gráficos, ¿no? Que nos permiten ilustrarlo mejor, ¿verdad? Y no recurrir a veces a las pinturas y a los retratos, ¿no? Que no siempre también son un reflejo fiel, ¿verdad? De lo que fueron estos personajes, aparte de que parece mentira, pero a veces creemos que son fotografías y no, son representaciones, ¿verdad? De lo que pudieran haber sido estas personas. Por eso es que los lienzos y todo este tipo de recursos son muy útiles, porque sí nos muestran la visión de los actores del momento. Claro, claro, porque no es lo mismo los retratos de Pedro Alvarado que se hicieron siglos después a estas fuentes que prácticamente son de la época, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, ese caso es bien interesante porque la misma Laura Matthews y la doctora Hasselberg, al final, su interpretación es eso, es una interpretación. Claro. Pero se puede leer de otras formas, uh-huh, porque es bien difícil entender qué quisieron decir ellos con una imagen. Ese es un campo de investigación que está ahí esperando a que la gente entre para de veras ver. Son fascinantes, son todavía en un estilo como de glifos prehispánicos, con símbolos de la ciudad y son muy bonitos así, sí, visualmente, pero complejos si uno se mete a analizar el significado. Y eso sigue siendo un campo de investigación abierto. Quiere decir que estamos en una época en donde siguen apareciendo fuentes, uh-huh, para interpretar o reinterpretar la historia, ¿no? Exactamente. De esa época en donde comenzaba a profesionalizarse la historia, hacia la actualidad, donde ya se utilizan diversas metodologías, diversos tipos de interpretación. No cabe duda que tenemos que seguir platicando sobre el tema. Siempre lo mencionaban ustedes, el tiempo se nos hace corto, pero esta que sea una invitación para seguir conversando acerca de la historia de Guatemala. Agradecemos al doctor José Cali, al doctor Enrique Gordillo, el acompañarnos e instruirnos en esta sobre la película y además sobre los procesos históricos de los que hemos hablado. Los esperamos en un próximo programa de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. Muchas gracias por su atención. La ciencia histórica nos permite conocer diversos procesos sociales que tienen incidencia en la actualidad, cuyas raíces, si se analizan desde una metodología científica, nos trasladan a épocas tan remotas como la colonia, como el caso que les hemos presentado en este programa. Además, con el surgimiento de historiadores profesionales, la historia ha demostrado ser una ciencia que profundiza en la complejidad del pasado de la sociedad. Gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo programa de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología.